días, compas. Bienvenidos al vlog del día de hoy. Es Christmas Eve, es el día antes de Navidad. Es el día que prácticamente mucha gente lo considera como Navidad. Pero, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo sigo, I'm still on my grind, como dice, todavía sigo con todo yo, como para hacer videos de car audio. Y que estoy aquí, son las 9 de la mañana, estoy dormido en la neta todavía. Bueno, ya van a ser las 10. Tengo mi cámara lista, mi DSLR, para salir a grabar videos. Les puedo dar, bueno, no voy a decir que voy a dar, les voy a dar un vistazo de, o una idea, pues de qué, pero no, para que vean, hasta el día pre-Navidad se puede decir, voy a salir a grabar, y sí, no sé, estos días estoy muy motivado, he estado muy motivado por las vistas, por los comentarios, por los likes, por todos ustedes, todo lo que ustedes hacen más bien, me motiva, como les digo, cada vez más hacer más videos, más chingones, como ven, con más producción, con mejor equipo, así pues, para, pues voy a salir ahorita, voy a chingarme dos videos de un putazo, yo creo. Ya que tengo estos videos planeados, pero ahora pues, ahorita nos vemos. No, pues compas, ya hay que desayunar. Siempre no salí a hacer nada en el Magnum. Llegué aquí a la, más bien, iba a salir. Mi papá llegó, bueno, porque estaba fuera en la calle. Llegó aquí a la casa, entró más bien y dijo, hey, vamos a desayunar. Y yo, pues Simón, vamos, dije, vamos a ir a desayunar rápido. Ya son las casi, son las 12:30. Y no he hecho ni madres en el Magnum y quería grabar dos videos y mínimo tres. Ya, así pues ya, si me gustaba el tiempo grabar tres. Pero no sé si vas a poder, ahorita va a salir a ver qué onda. Parece como que va a llover. Según yo, vi una nubesoya. Una nubesota que venía. Pero a ver qué onda. Y pues bueno, Simón, Harre y mi compa Fernando. Tiene la música todo lo que da aquí el vecino. Pero pues ahorita va a salir a ver qué onda. Hola, buenos días. Hoy es el vlog más número 24 y penúltimo de esta serie de vlog más que hicimos en el canal de Carlos. Y pues ya, ya se va a acabar, ya se va a acabar la Navidad. Pero, sí, buenos días. Ahorita ya salí, son las 2 de la tarde. Y al parecer, bueno, no al parecer, nos dejaron salir temprano. Según primero iba a ser la 1, luego que a las 12. Y pues ahora no, hasta las 2 de la tarde. Pero bueno, es muy, muy, muy bueno. Nos dejan salir 3 horas antes. Y pues está bien, está súper bien. Ahorita va a venir mi hermano por mí. Y vamos a ir a hacer unas cosas. Y pues ya. Al ratito les cuento qué hicimos siempre. Bye. Hola, Kitsi. ¿Qué tienes, gorda? Ya. Te van a quitar esa cosa, por fin. ¡Kitsi! Y ya fuimos a llevar a la perra de mi hermano a que le quitaran los puntos porque la esterilizaron. Y hoy venimos rápido al trabajo de mi hermano. Y porque va a agarrar unas fotos. Porque va a hacer un trabajo ahorita. Y vamos a ir por comida. Tengo hambre, no he desayunado. Pues compas, tengo un desmadre en mi cuarto de ropa, la neta. Según yo ya había arreglado. Tengo suéter, chamarras, más que nada. Fuera de lugar, porque tengo un chingo, la neta. Pero lo que voy a hacer ahorita es envuelve regalos, última hora, ya saben. Esto es lo que todo lo que le hará a Claudia. Al rato ven qué pedo. Nomás que enseñarles son 1, 2, 3, 4, 5 cosas. A mis hermanas le voy a regalar una parecida a esa, a mis hermanas y mi mamá. Y a mi mamá le voy a regalar una bufanda aparte. A mi hermano ya tengo que. No, ahí está lo que le hará a mi hermano, es para sus audífonos. Y esta de aquí antes tengo lo que le hará a mi papá. Tengo, como digo, tengo un desmadre ahorita todo, por todo mi cuarto, por todas las cosas que traigo ahorita. Y pues sí. A ver dónde, a ver si aquí en mi cama o algo hago, algo, los envuelvo pues o algo. Pero va a ser difícil, vámonos pues. Thank you.
ya finalmente fue llevar los regalos al arbolito. Los acomodé, dice que ahí abajo, los acomodé todos de un lado para saber que esos son los míos, los que tengo que entregar, pues. Y pues sí, ya no vamos a esperar. Ahorita voy a jugar un poquito de Call of Duty otra vez, Advanced Warfare. Y después ya voy por Claudia. No, me voy a bañar, me voy a arreglar, voy por Claudia y vamos a venir y vamos a abrir regalos aquí antes de irnos con mi mamá Luisa, o sea, mi abuelita. Y después ahí pues ya van a ver qué pedo, ahí voy a grabar. Pero pues compas, nos vemos al ratillo. Mientras me voy a relajar un ratillo de la tanto, tanto ver regalos. Y también, hey, hice dos videos de cardio. Ahí está. Míralo, pendejo. Uf. Ya son las 10. ¿Estuvieron bien tus regalos? Ah, bueno. Ahí está. Y ya tiene su case nuevo y tal. ¿Está chingón, no? ¿Se ve la parte de atrás del iPhone? ¿O no? Todos están puteados de todos. Jonathan, smile for the camera. ¡Hala! ¡No! ¡Al trono! Rivera, aquí, Carlitos. Lolita, qué peo para José Carlos. Hasta aquí el vlog de el día de hoy, o más bien de Christmas Eve, o si pues como se dice, post Navidad, se puede decir así pues ahorita, porque el día de hoy es cuando realmente Navidad es el nacimiento del niño Dios y toda esa onda, y es lo que realmente debería celebrar, aunque nosotros los mexicanos normalmente celebramos el 24. Bueno, no es, otras familias que son un poquito más religiosas así pues celebran más el 25. Pero la neta, los mexicanos, sí, pues los que son religiosos, pero no así machín, machín, celebran el 24 prácticamente. Y el 25 es para recuperarte de la cruda, la neta. Y ahorita son las 12, casi media. Voy a leer los comentarios, voy a editar rápido. La neta, no sé si grabé mucho. Ya saben, cuando me pongo en el momento de estar así con mis primos, con mi vida y toda esa onda, se me olvida, traté de grabar más o menos poquito. Y pues sí, yo creo que ahora les enseño los regalos de lo que le regalé a Claudia y lo que claro me regaló a mí, sí, pues. Pero como dije en el vlog de hoy, o sea, por eso van a verlo mañana. Pero pues compas, empezó con los comentarios de Jesús Moreno, que dice: hey compa Carlos, dejando los compas al último momento y bien dormido en la cama de Clara, suele pasar bro, ya sabes, siguiendo los vlogs y esperando los del otro canal, y feliz navidad, hashtag Based Monterrey. La Francisco Ojeda dice: primer comentario, que buen video compa Carlos, feliz navidad, que se la pase bien con Clau y su familia, saludos compa. Mil Ángeles Celar dice: Clara, te digo de sorpresa, que uno que no fui el único haciendo las compras en el último momento, compa. ¿Qué pedo me asustaste cuando miré el título de los blogs de Cabario? Pues es que neta, yo pensé que se había reventado, no sé qué pedo. Dice: feliz navidad, compa, a ti y a Claudia. Hashtag peace, hashtag salud, hashtag team chile. Carlos Juno redice: qué buen video, compa Carlos. Saludos y feliz navidad para el compa Carlos y a la Claudia.
Hashtag Civil War, hashtag Yasermu. Voy a Esquia, dice que buena idea de Clara de llegar a tu casa de sorpresa. Qué rico, como siempre, I love churritos de azúcar. Feliz Navidad para cada uno de los compas. Ley Rivera dice, al fin vacaciones. No, compa, no me negrean, solo que me pagan muy bien. No digo, pues, no digo, pues, por lo dales, por no darles envidia. Dice, no se crean, resta, los quiero. Feliz Navidad a todos, que se la pasen bien y Santa les deje debajo del árbol un buen subwoofer y un ampli, la neta. Igual para ti, Carlos, bendiciones y saludos para todos los compas y para ti. Saludos, compa. José Antonio dice, ¿qué onda, compa Carlos? Que pase feliz Navidad, muy buenas vibras para ti. Y Claudia, saludos desde León, Guanajuato, hashtag ya se armó. Antonio R. dice, hey, compa, buen video y tengan una excelente noche, nochebuena y feliz Navidad. Compa, junto a la familia y seres queridos, mis mejores deseos para ustedes. Saludos, compa. Saludos a Nico, que sea de ese buen video, compa Carlos. Qué buen gesto de Clau. Qué fue verte, así saludos y feliz Navidad. Y pues bueno, pues compas, esos fueron todos los comentarios. La neta, muchísimas gracias por los comentarios. Y se puede decir que una de las, bueno, ya he compartido otra, pero esta la neta es la primera Navidad que comparto aquí en los blogs. Como dije, hace que a lo mejor no grabé mucho y debí haber grabado más a lo mejor, pero estaba viviendo un momento. Mínimo les traté de enseñar un poquito de lo que pasa en la casa de mi abuelita. Y pues sí, compas, hasta aquí el blog de hoy. En año nuevo yo creo que sí voy a tratar de grabar más. Obviamente sí voy a grabar más. Y no vamos a poder pedos juntos, se puede decir. Pero pues, compas, hasta aquí el blog del día de hoy. No, mañana, feliz Navidad, feliz Nochebuena, todo acá, neta. Espero se le haya pasado chingón. Y neta, realmente no es de los regalos, es para mí. Bueno, cuando estaba chiquito a lo mejor sí, pero ahorita para mí es más de la familia, estar unidos y toda esa onda y tener a todos mis familiares, se puede ser saludables, la neta. Es el mejor regalo que puedes recibir, la neta, en Navidad. Pero bueno, pues compas, hasta aquí el blog del día de hoy. Nos vemos mañana, pues, en el próximo blog. Peace. Hey, buenos días, compas. Bienvenidos al blog del día de hoy. Ahora sí es Navidad. Ahora sí se puede decir que es Navidad. Ya, el 25. ya que ayer dije, pero Simón. Otra vez, feliz Navidad a todos ustedes. Espero se hayan pasado chingón. Y pues Simón, ahorita estoy en pijama todavía. Mi pijama que me acaba de comprar mi mamá. Ah, por cierto, nunca les enseñé estos tenis que me compré la vez que crucé al otro lado. Están curados, están de centones acá. Y no dije de centones. Pero ahora pues, compas, ahí está, voy por Clara de su casa. Vamos a venir aquí a desayunar. Y pues Simón, ahora pues ahorita nos vemos. Clara está atendiendo su cama. Que le apure. Ah, este es mi regalo también, ya. No me voy a comprar su niña nada. Me tengo cama. Tres regalos, ¿no? Estoy teniendo mi cama que nunca despierto, más que felicidad. Ahí está. Y estamos en mi casa, vamos a abrir mis regalos. Les voy a enseñar también los regalos que le di a Clara, que no le gustaron por lo visto, porque los dejó. Y después de eso vamos a desayunar y vamos a ir allá con los alacranes, allá con su familia. Pero, sí, es un alacrán. Pues también los otros. Pero bueno, pues un ratito nos vemos. Y pues Clara va a enseñar sus regalos que recibió esta Navidad. A ver, ¿con cuál empiezas? Este. Este me lo dio la Edna. Este es el de Edna, mi hermana Edna. Mi hermana menor. Y un collar de alambre. Ella no manda regalo de Lauren. No sé, ya nadie, ya todos les pasó la fiebre de Lauren. Con... Yes. Ese es uno. ¿Le manda? La manda. Oh, está perro. No la he visto, qué cura. I like it, like it. ¿Qué más? Sí, mamá y me apagan las pantuflas. Son de... Can I repeat it? O memory foam, más bien. Memory foam. Y mis suegros también. Tan. Está chingada nomás. Y es la camisa y el pants, que por cierto yo lo escogí. Chingón. Los de Carlos. Ah, los míos, es cierto. Es una... ¿Cómo se llama? Subscription box. Mejor en vez de estarla agarrando, me la pongo aquí. Ajá. Esa siempre que veo los hauls o hay videos nada más de subscription boxes. Sí. Cuando vi todo esto dije, wow, me siento como una youtuber. Me vi rigurioso. ¿Por qué eres youtuber? ¿Dónde?
Y este viene esto. Mira, estos no son los que son. A ver. Color Treat. Un lip gloss y esmaltes. Esmaltes. Y viene un cupón de 50% de descuento en la próxima orden. ¿No se ha vencido? ¡Eh! ¡Enseñaste el código! Ya, usalo. Lo quites. Ah, pues enseñas el teléfono también. Bueno, ahorita. No, porque no me agarras el teléfono. No, pero te trae puesto. Ah. Deja. Son iPhone cases. Paso iPhone. Ah, iPhone 6. No, no es el iPhone 6S. Y ese. Y ese. Está curada, me gustó eso porque son diferentes colores alrededor. Para que se lo pueda poner con diferente tipo de ropa. Y se ve lo dorado del iPhone atrás. Me gustan un montón los cases. Siempre ando comprando. Vale, ya no tienes que comprarte nunca. En la vida. ¿Qué es que te portaste bien, ma? Otro subscription. If you can put it on, you can pull it off. If you can put it on, you can pull it off. Why not? Hashtag y why not. Subscription box. Y este trae este que está, este ya lo quiero usar. ¿Qué es? Es un es una camisa un uno para la boca, pero es mate. Pero es así, es líquido. What? Pero es mate. Como los que acaba de sacar la Kylie Jenner. Y de hecho tiene un color igual a este. Oh, Kylie Jenner, patrocínanos, por cierto. Yeah, right. Mucho unboxing más largo. Ah, esa es una sombra. Y este es un otro esmalte. Ah. Y un candy cane. La época navideña, pues. Ah, no, es stick candy. No es. No, it's not a cane. Mm. Pero bueno, es lo mismo, hombre. Ah, no. Este. Meter mis. Hacerme las uñas con gel. ¿Siempre le gusta pintar esas pinches uñas? Oye, ¿y tu mamá va a que le ponga, a que le pongan esto por 100 pesos o va a cobrar yo 50? ¿Eh? Pero mi mamá también le compró uno. Era mi negocio. Ah, perdón. Mi mamá que querías ayudar, pero bueno. Y mi peine. Hair strainer. Pero no es un ¿cómo se llama? Órale. No es una plancha. Dije strainer, no dije iron. Bueno, es como una plancha. Porque ahí dicen en la caja hair strainer. Oh. Es como una plancha, pero no es una plancha, es un plancha. Peine. Y esto se calienta y nada más le haces así y te lo plancha. Wow. Vamos a hacer a ver si sirve. Review. No viene de caspa, no. Ya. Oh. No, ya. Nunca pude. Y ahora los tuyos, gordo. Ok, ahora voy a abrir yo mi regalo. Ok, ya voy a abrir yo mi regalo. Ese es el primerito. Dice... No. Que no es para nadie. Tú sí. ¡Ya! Me envuelvo a la bolsa, ¿eh? Un palo y siempre. ¡No manches! Es que ya sabía que era. Sin reglas, Brand. Es de una marca de un compa de Claudia. De una de aquí de Tijuana. Dice sin reglas 664 TJ. Casi como mi nombre. Y por eso estaba curada. Póntela, a ver. Si es que visiten Facebook SRE Brand. Ahí lo pueden ver. Si quieren ir a visitarlo. Díganle que yo los mandé. De que Carlos Tote 64 los mandó. ¿Para qué? ¿No más? Pero bueno. Ey, pero me vas a espinar. ¿Sí te queda? No, me queda chiquito. Se queda chiquito. Sí. Se queda como al lado. No veo. Pero bueno, sí, no. Lo chingo porque... Mi nombre. Por eso te lo compré. Nombre artístico. Puro. Oh, qué bonito lo envuelve. Cabrón, ¿qué tiene medio? Sácalo. No, en esa me duran como 3 días máximo. Menos. ¿La camisa de Miguel? No. La camisa. No se vale porque ya sabías todos tus regalos. ¿No he visto este? Pero ya sabes que era una camisa. Ay, se manchó. Está manchada. Usada, todavía. No, tiene la etiqueta. Como el Walter ahí. ¿El Walter? Chingona, me gusta que tenga la paga de diferente color. Pues yes. Me gusta. Y me quedan para mis tenis nuevos que me compré.
mucho dinero, güey. ¡Sácalo! Pues es que tengo una pregunta. ¡Oh, no manches! No veo nada. Un regalo. Que fíjense qué es. Un lente de 50 milímetros. No se siente como que viene un lente que dentro. No lo pero... pongas así porque no lo alcancé a forrar de acá. ¡No mames! Está caro la envoltura. ¿Lo abro o no lo abro? ¿Sí? O nomás cuenta para uno de estos. Ah, es que es el dinero para un lente de 50 milímetros. De Nifty 50. Ah, dentro del regalo vino. Ah, así es como lo dice, ¿no? No, pues. Yo lo quería dejar intacto así como tu mamá. Para mí que viene. Yo lo cambié, yo lo cambié. $1,000. Es para un lente, ¿por qué les digo cuánto? Pero Simón, es para un lente de 50 milímetros. 50 milímetros de la Canon. Para mi Canon. Para ese lente. Ajá. ¿Se dice la Canon? Sí. Para la Canon. O sea, ya te lo compré. O sea, yo me quedo con este lente, pues. Ah. Y... ¿otro regalo? No. No son los únicos regalos que va a recibir. Pero, como todavía no está mi familia, cuando esté mi familia le voy a dar los otros dos. ¿Por qué? Pues para que abras con ellos. Ah, ok. Porque, o sea, les voy a dar a los niños, a mi mamá, nomás. Para que abras ahí con ellos. Porque siempre abríamos unos aquí y otros en mi casa, ¿te acuerdas? Sí. Ya, pues hasta... Ah, entonces envuelve dos. Así, estas. Ok. Esperar, pues, eso es todo. Son unos regalos de... Navidad 2015. Ay, se me olvidó decirles que la cama que le regalé a Clara también es parte de la regla. Ay, tramposo. yo te dije. Ok, güey. Ay, se me olvidó decirles que toma Clara aquí, es otro regalo. Como siempre vamos a comprar tu comida de a la cena, ¿no? Ya te compré un huesito. El otro se le di al Toby y tú te quedó acá. Ah, ok. Ok, va. Van a derretir los hielos, pues. Es tanto más grande que contigo siempre va. Estamos a punto de calar la plancha que le di a Clave, que es un peine, prácticamente. A ver, primer intento. Ojalá que se queme. Que okay, bebé está ahí, ¿no? Pues volteando para acá, fíjate. Es que quiere agarrarme, pero no es mechón. Mamá, el mechón. Ay, también te voy a rir. Más lento, más rápido. Wow. It's not straight. Pero... es que no es una... ajá. O sea, no te va a servir igual. Pero te lo aplaca prácticamente. Ajá. Wow, sí se nota la diferencia, cabrón. Primera despacito y la segunda rápido, ¿o qué? Uh-huh. Se te agarra lo que hay en el pinche. Espérame. Pinche regalo más chido que te dio. Primero de Carlos. Ay, qué loco. No. ¿Te quemas la punta de los dedos? ¿Ya? ¿Sí? Este. Ah, pues ya todo quemado. ¿Eh? Ah, tú que madre. ¿Sí, cabrón? A ver. Continúala. Se ve más largo del lado que se el planchó que del otro. Y se ve maldecito, pues. Se ha aplacado más bien. El otro. Es que es para eso, o sea, como que. Ajá. No, pues. Sí sirve. Thumbs up. Claudia, no manches, dos pizzas para ti. Nomás para ti. Vaya, no puedes subirte, me tengo que hacer para atrás. Así es que baile. Que baile. Aguanten, aguantenme.
sí, traigo pijamas en la calle. ¿Qué? ¡Va, L! ¡Para los compas, para los compas! ¡Sí! Ok, pues ya. Ya vaya, ¡Suitsus! ¡Suitsus de correr! ¡Ah! Ok, bye. Y pues bueno, pues compas, hasta aquí el vlog del día de hoy. Y ya, son 2 días juntos. Ayer no tuve tiempo, la neta. Y ya voy a cortar este vlog aquí. Un poco corto, pero pues ni modo. Así va a tener que ser. Nos vemos pues mañana en el próximo vlog. Ahorita vamos a empezar el vlog. Y tal vez tenemos una aventura planeada. A ver si se puede hacer o cumplir. Pero nos vemos mañana pues compas en el próximo vlog. Peace.